Hola, Yolanda. Soy yo, Yolanda. Quería saber lo que se siente al llegar a casa y tener un mensaje de aliento. Tenés que ser fuerte, Yoli. Pensá que vos, con todo lo que sufriste, hace rato que tenés ganado el cielo. Yolanda, abrime, ¿querés? ¿Qué te pasa? Me tenés encerrada en el baño hace 2 horas. Que un día te pasó de castaño oscuro. Abrime o no me importa que seas mi hermana y llamo a la policía. Desgraciada, a mí no me amenaces, porque no sabes con quién te vas a encontrar. Te vas a podrir ahí adentro, de la vida. Ana María Pedraza. Pedraza, querida. Ya te abro, mi amor. Espera un segundito, querida. Sabes que tu pobre hermana inválida no se puede mover. Anita, ¿estás bien, Anita? Me tenías preocupada, querida. ¿Preocupada? ¿Te pasó algo? ¿Qué preocupada si me encerraste vos? No, yo me estaba empezando a preocupar, Anita. ¿Qué te pasó? No me preguntes, ¿me encerraste por qué? No, vos estás loca, Anita. Vos estás loca. ¿Cómo te voy a encerrar? No empecés con tu paranoia, Anita querida. ¿Qué crees, que yo soy sorda? ¿Que no escuché la llave, te crees? O siempre tuviste un oído privilegiado, querida. Dichosa de vos. Yo, en cambio, heredé la sordera de mamá, Anita. Ojalá hubieras heredado algo de mamá, basura. ¿Cómo? ¿Me hablabas? Así tú te hablo ahora. Estás hablando, vos sabés que no te escucho nada. Te conozco bien, Ana María, querida. Pero ¿sabes qué? Te embromaste por porquería, porque tenía el celular en la cartera y llamé a la policía y dije que me habías encerrado dentro del baño. Le mentiste a la policía, Anita. Mejor andate. Claro. Mejor andate, porque si llamaste a la policía, ellos van a venir. Claro. Y van a pensar que estás trastornada, Anita. Claro. Andate nomás, andate, Ana María. No me toques. Andate. Andate. Ya está, ya te abrí la puerta, ya te podés ir. Anda. Quiero saber qué es esto. Nada, esas son unas cosas que compré, recién las traje, querida. ¿Pero esto? ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto... Son cosas viejas que compré recién en la feria de San Telmo. ¿Esto es mío? No, ¿cómo va a ser tuyo? Esta es mi licuadora, mi multiprocesadora. No me digas que me vendieron cosas robadas. Esto es mi plato. Este es mi zapato de pelo de ñandú. No se puede confiar en nadie. Andate, Ana María. Andate, andate, querida. ¡Claro! En vos no se puede confiar. ¿Por qué? Ya entiendo. Me encerraste en el baño para ir a mi casa a robarme lo poco que tengo. ¿Qué estás diciendo si esto lo acabo de comprar? ¡Porquería! ¡Porquería no! Me voy a esto llevar lo todo. Vas a dejar. ¡Fijad! ¡Me lo voy a llevar! ¡No te vas a llevar! ¡Esto lo acabas de dejar! ¡Naciste! ¡Ojalá se te pudra el ano! ¡Yo tuve la desgracia de ser tu hermana! ¡Yo tuve la desgracia! ¿Sabes qué decía mamá? Que eras el bebé de Rosmarín. Y papá tenía razón, que decía que vos tenías mal olor, que te sale mal olor de entre las piernas. Pero anda a lavarte las tetas. También, llévatelo, llévatelo, desgraciado. Te quedaste postrada por cohete. ¿Quién se quedó postrada? Desgraciada. Marina, ¿quién se quedó postrada? Robando a su señor. Desgraciada. ¿Por qué? Trae esto para acá, desgraciada, ¿eh? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto, Dios mío? ¿Por qué? Hola, ¿hay alguien ahí abajo? Soy Yolanda, soy Yolanda, soy una pobre mujer inválida. Policía, policía, ustedes de la policía están ahí. Por fin llegaron, señor. Soy la del primer piso. Está bajando una mujer que no tiene corazón. ¿Cómo me puede maltratar así? Es mi propia hermana. Me robó todo lo que tenía. Pero metió todo en un carrito como del supermercado.
y se está llevando todo. Por favor, no debe estar muy lejos. Debe estar bajando del ascensor. Vigilen bien, vigilen bien. No dejen salir a nadie. Miren que es peligrosa. Se robó mis cosas, ¿me escucha? Oficial, ¿me escucha? Tenga cuidado porque esa mujer está armada. Siempre fue una mala persona. ¡Agárrenla! ¡Agárrenla! Se está llevando lo poco. Lo poco que tengo. Es peligrosa. Súbanme las cosas si la encuentran a ella, por favor. Gracias. Gracias, oficial. Ay, ojalá que la agarren. Ojalá que la agarren. ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Espérenme! ¡Ay, por favor! ¿Quién es? ¡Pues qué fe! ¡Decirle que soy mi hermana! ¡Estoy atrapada sin salida! ¡La puta que te parió! ¡Hijo de puta, maldita! ¡Decirle que soy mi hermana! ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa, señora? ¡Soy yo la que llamé! ¡Ella me robó mis cosas! ¡Es una locura! ¿Cómo le voy a robar, señora? ¿Cómo le voy a robar? ¡Es mi hermana! ¡Decí que es mi hermana! ¿Cómo voy a ser la hermana, oficial? ¡Ella camina y yo no! ¡No podemos ser hermanas! ¡Es una maldita tan demoniada! Cuando era chiquita me metió el hámster en la licuadora. ¿Por qué me insulta? ¿Basura? ¿Por qué miente? Nadie le puede creer lo que dice. ¿Esto me vas a pagar? ¿Me vas a pagar? ¡Paralítica de mierda! ¡Déjeme! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Orden, vamos! ¡Señora, por favor! ¡Suerte que vinieron, oficial! Ya no se puede vivir en este ¿por país. ¿Por qué, señora? Porque yo soy una pobre mujer inválida. ¿Qué voy a pensar? Que esta mujer me va a entrar a la casa. No, y mire el corazón. No, señora, me late el corazón. Está bien, yo lo entiendo, doctor. No, doctor. ¿Sabes qué pasa? Sí. Estoy pensando que este país se ha puesto tan inseguro, sí, que quizás yo tendría que contratar a alguien que me cuide, sé si un guardaespaldas, pero ser alguien que me vigile todo el día. Bueno, como no, ¿puedo puede hablar con usted? Sin ningún problema, señora. Digamos que, no sé cuánto cobran la hora, pero eso lo arreglaré con el comisario. Bueno, con el comisario de la seccional, señora. Ahora usted, en caso de emergencia, sí, señora, dígame, suponga que vienen los ladrones, ajá, me tiene supuesto que levantar de la silla. Sin ningún problema. ¿A usted tendrá fuerza? Pero ¿cómo no probamos? Intentamos. ¿Por qué no prueba? Permítame. ¡No! Estoy nerviosa, estoy en estado de emoción violenta. ¿Pero cómo me va a meter la cabeza? ¡No, señora! ¡Usted es una pervertida! ¡Suélteme, señora! ¡Suélteme! ¿Cómo me va a ofender de esa manera? ¡Ni la policía nos cuida! ¡Ni la policía me quiere cuidar!